Hace 20 años, Laura Suárez fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta al cerebro y la médula espinal, conduciendo a varios síntomas: alteración de la visión, debilidad muscular, problemas con la coordinación y el equilibrio, entre otros. La actriz, actualmente radicada en su país natal, Argentina, publica en su cuenta de Instagram sus progresos y también los momentos de dolor con esta patología, con la que ha aprendido a sobrevivir. Buenas tardes, gente hermosa. Como verán, mi ojo izquierdo está rebelde, así que lo clausuré hasta que ordene sus asuntos y funcione como debe ser. ¡Qué herramientas maravillosas son el humor, la voluntad y la fuerza para seguir adelante con gratitud! Esta, su más reciente publicación, llamó la atención de todos sus seguidores y familiares, como lo es Osvaldo Segura. El actor asegura que Laurita Suárez es un roble y no se deja vencer por nada. Yo creo que sí, ella tiene ese, como yo le diría, como ese, yo diría compromiso, una especie de compromiso con el público, porque el público la quiere aún. Entonces ella lo sabe y siempre está en contacto con ella con los videos que sube. Y cada video que sube, pues es un video que gusta mucho y la gente lo comparte hartísimo. Además, el actor confiesa que Laura anhela volver al Ecuador. En ciertas ocasiones le he dicho que ella tiene para hacer muchas cosas todavía, con la potencia, el potencial que tiene, con las ganas que tiene de seguir viviendo y de recuperarse. Ella puede hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Y eso me lo contó en una ocasión, que ella lo va a hacer y se comprometió a hacerlo. Ah, sí, sí. No, mire, qué maravilla, eso es algo que no sabía. Sí, sí, ella se comprometió a hacerlo y salir adelante y venir y trabajar y estar como lo hacía antes. Yo creo que lo va a lograr, con la fuerza de voluntad, con el carácter que tiene, lo va a hacer. Entonces, ¿eso quiere decir que de pronto tienen algún proyecto por ahí en mente, algo que ustedes ya hayan pensado, que hayan meditado la idea de que en algún momento ella retorne al Ecuador? Bueno, hace mucho tiempo pensaba, pero como las personas a veces cambiamos de opinión, no sé, últimamente no le he preguntado. No le he preguntado si todavía se mantiene viva esa idea de venir y trabajar acá. ¿Y la idea de regresar a la actuación? Eso lo tiene siempre, eso lo tiene presente y lo va a hacer. Con la fuerza que tiene ella, con esas ganas impresionantes, lo va a hacer. Cintia Naveda, de Boca en Boca.